Bienvenidos a una nueva edición, a una nueva aventura de mis enigmas favoritos. El asunto que vamos a abordar esta noche podríamos decir que es el misterio con mayúsculas. Vamos a hablar de la muerte. ¿Quién no tiene la inquietud de saber lo que hay después de esta vida, lo que hay después de esta muerte? Muchos pensarán, creerán que no hay absolutamente nada, solo silencio. Otros creerán que existe otro tipo de vida, diferente a la nuestra, una dimensión tal vez espiritual. Otros muchos no creerán en absolutamente nada. Y otros pensarán también que es posible incluso la comunicación con esa otra vida a través de diferentes métodos. Hoy vamos a abordar una vez más este apasionante asunto, la muerte. Médiums, místicos, contactados, curanderos y cazadores de psicofonías defienden desde hace décadas el mensaje de que la muerte nos iguala a todos y nos arrastra, si se asume como se debe, a una existencia superior. Solo Blanco Soler, como componente del grupo EPTA, que lleva años encontrándose con personas que aseguran haber levantado el velo de la vida y haber echado un vistazo al más allá, compila ahora esos testimonios y nos ofrece un mapa del otro lado. Según se desprende de su investigación y trabajo, importa, y mucho, el ánimo con el que morimos. De algún modo, este calibra el peso de nuestra conciencia y da la impresión de que, igual que cada uno de nosotros tenemos una vida distinta, en el otro lado también gozaremos de un más allá personalizado, acorde a nuestro, llamémoslo así, nivel evolutivo. Vivir y morir se parece mucho a bailar. Si nos resistimos al ritmo, tropezaremos y lo pasaremos mal. Si nos adecuamos a él y aceptamos la música que nos impone la biología, compartiremos alegría con los esqueletos que nos acompañan. Ahora la decisión de hacerlo o no depende de cada uno de nosotros. ¿Creen que existe vida después de la muerte? Y si lo creen, ¿cómo se la imaginan? ¿Creen que podemos comunicarnos con ella? ¿Qué es lo que realmente nos aguarda al otro lado? Comencemos nuestra investigación. Esto que acabamos de escuchar es el texto que viene en la contraportada de este libro que vamos a presentar hoy en el programa. Son extractos del prólogo que ha hecho el buen amigo Javier Sierra de este fantástico libro que se titula Crónicas del Más Allá, de la editorial Atanor Incógnita. Está con nosotros su autora, periodista, licenciada en Ciencias de la Información, investigadora, lleva muchos años en las lides del misterio y estoy seguro que conocida de muchos de ustedes. Está con nosotros Sol Blanco Soler. Bienvenida, Sol. Muchísimas gracias, estoy encantada de estar aquí. Encantados estamos nosotros de tenerte una vez más en este programa. Sí, estuviste... sí, pero vamos, ya me sabía a largo desde que estuve la última vez. Bueno, enhorabuena, felicidades. Bueno, gracias. Décima edición, sí. Vaya éxito, Sol. Pues sí, además para mí, ya sabes, yo soy muy especial, pero me parece como casi imposible, ¿no?, de que haya gustado tanto. El que me guste a mí no implicaba de que tenía que gustar a todo el mundo, y parece ser que sí. Estoy seguro, vamos a explorar un poquito Crónicas del Más Allá, vamos a hablar sobre vida después de la muerte, yo creo que es el misterio con mayúscula, pero déjame, Sol, que recuerde este otro hijo tuyo literario, sí, que ya lo presentamos en otra ocasión en este programa. Hay alguien aquí, el prólogo es del buen padre José María Pilón, del buen amigo, Fantasmas, Poltergeist y Casas Encantadas de España y del mundo, de la editorial Palmira. Bueno, este libro, en cierta manera, también tiene relación con Crónicas del Más Allá, ¿no, Sol? Hombre, vamos a ver, ese primero lo que hice fue que me daba mucha pena el día que yo faltara el que todos nuestros casos no estuvieran recopilados y escritos para el público, porque yo tengo los archivos, pero claro, no es lo mismo. Entonces dije, bueno, pues la gente confunde mucho, ¿no?, entre qué es una casa encantada, qué es un fantasma, qué es un poltergeist. Digo, bueno, pues voy a hacer un libro explicando a la gente que sea muy didáctico y al mismo tiempo trufarlo con todos montones de casos nuestros que pueden, digamos, ilustrar los tres temas fundamentales. Si te parece, Sol, vamos a adentrarnos un poquito en Crónicas del Más Allá.
de la editorial Atanor, prólogo de Javier Sierra. ¿Cómo surge la idea de escribir este libro, Sol? Pues como tú bien dices, fue un poco consecuencia del primero, porque como en el primero yo había tenido que, digamos, reunir las vivencias que habíamos tenido nosotros en los casos sobre fantasmas, había leído muchos libros sobre fantasmas, y entonces me di cuenta de que todos los médiums del mundo entero que te contaban sus experiencias con fantasmas, yo lo que me gustaba era el mensaje. Es decir, el medio, pues sí, es interesante, pero ya sabes que en periodismo el mensaje es lo importante. Entonces dije yo, bueno, pero todos esos fantasmas, toda esa gente que se está comunicando visualmente o sonoramente, ¿qué nos están diciendo del otro lado? No solamente decir estoy bien, que es lo que muchas veces los fantasmas te suelen decir, sino ¿cómo es el otro lado? Y eso es lo que a mí me entusiasmaba, averiguarlo. Y entonces empecé a leer, empecé a investigar, empecé a hacer fichas y fichas, y estuve 2 años recopilando hasta que se gestó el libro, eso, ordenándolo cronológicamente, y de esa manera la gente lo puede comprender mejor. Hay muchas personas que quizá no sean seguidoras del mundo del misterio, que no hayan visto nunca este programa o en otro donde ha participado Sol, por ejemplo, en el cuarto milenio de nuestro compañero Iker Jiménez. Pues Sol Blanco Soler, además de periodista, escritora, investigadora, también es miembro de la Sociedad Española de Parapsicología y del Grupo EPTA para la Investigación de los Fenómenos Paranormales. Es también coordinadora de las Jornadas de Parapsicología que el Grupo EPTA organiza actualmente en Madrid y colaboradora de muchos medios de comunicación. Sol, yo tengo que hacerte una pregunta obligada, y ahora nos adentramos en el libro, y es ¿cómo surge en ti, supongo que hace muchos, muchos años, el gusanillo del misterio, la llamada? Pues fíjate, no fue buscado. Yo pienso que en mi vida todas las dos cosas importantes de mis actividades, como es la parapsicología y como es la Unión Europea, fíjate qué cosa más, que parece muy, muy diferente, ¿no? Pues han venido por casualidades. Hace muchísimos años, en el año 76, el padre Pilón organiza las primeras jornadas de parapsicología que se hacían en España. Y las hace, fíjate tú, pues con los grandes gurús, Fernando Jiménez del Oso, Germán de Argumosa. Y yo no me entero porque yo ya no vivía con mis padres, estaba casada. Y un día me llama mi padre, que era muy avanzado para su tiempo, y me dice, oye, me acaban de dejar en el portal un programa de un curso rarísimo que van a dar en los jesuitas en Serrano. Digo, ¿así? ¿Y de qué va? Dice, pues mira, cuando vengas por aquí lo lees. Y bueno, total, me chocó tanto los títulos que dije, bueno, pues oye, papá, vamos a ir, ¿no? Si está aquí al lado de tu casa, todos los lunes nos vamos. Bueno, ahí es donde descubrí los enigmas. Es decir, que primero porque eran unos señores todos conocidísimos, muy sesudos varones, y que me estaban hablando de unos enigmas tan terribles que no te parecía mentira que gente de esa categoría te estuviera hablando de eso. Y entonces es cuando ahí ya me enganché. Ahí es cuando ya conocí al padre Pilón y, en fin, ya el camino se empezó a abrir. Y claro, la curiosidad ya fue el venenillo que te metieron, como puedes imaginarte, ¿no? Sol, tengo otra curiosidad. Por este programa, sabes, en 13 temporadas ha pasado, pues bueno, lo más granado, ¿no?, de la investigación y el periodismo de este país sobre estos temas. Pero muy poquitas mujeres. Por ejemplo, en esta temporada, tú y otra mujer más, pues yo te diría que yo cuando voy a dar charlas y así, o con de estos grandes celebraciones, ¿no?, sí, de tipo paranormal, pues yo suelo ser la única mujer. Yo estaba en Andorra ahora en un congreso, en noviembre, y todos eran hombres. Yo era la única mujer y yo digo, bueno, no es que me acompleje en absoluto, pero sí es verdad. Es decir, en la investigación paranormal las mujeres no son frecuentes, yo no conozco. Hombres muchísimos, pero mujeres no. Pero bueno, alguna tenía que empezar. ¿Cómo contemplas tú el mundo del misterio? Más concretamente sobre la trascendencia, hablaremos, ¿no?, de la vida después de la muerte, del sentimiento de la trascendencia como periodista. Es decir, ¿cómo observas tú todas estas temáticas como periodista? Ah, no, vamos a ver, es que las temáticas son muy variadas y en función de cuál es a la que que designas, el origen, la causa y el funcionamiento de ese fenómeno es totalmente diferente. Por lo tanto, ahí está el problema y por eso se crearon los grupos interdisciplinares de investigación. ¿Por qué? Pues porque los fenómenos paranormales son tan complejos, tan variados y su origen es también muy diferente, que una sola persona es muy difícil que pueda abarcar el conocimiento necesario para enfrentarse con ese fenómeno. Y entonces ya los americanos lo hicieron y el padre Pilón los imitó, creando nuestro grupo, desde distintas disciplinas
Es un poco como los médicos de distintas especialidades. Uh-huh. Tú vas al médico de cabecera, pero luego él te manda al realidólogo, en fin, a distintos especialistas, analítica, etc. Reuniendo todo eso es cuando él emite el diagnóstico y puede emitir el tratamiento. Pero sin tener esa información variada y complementaria es muy difícil. Entonces yo te diría, los enigmas todos me apasionan, sean los que sean. Yo me dedico más a los enigmas paranormales, a los fenómenos paranormales, pero vamos a ver, enigmas, si los buscas hay miles alrededor nuestro. ¿Podemos seguir hablando en pleno siglo XXI de pálpitos, de intuiciones, de corazonadas, o eso ha cambiado? No, claro que no ha cambiado, es decir, y la prueba es que la videncia, la clarividencia, la telepatía, todo eso son fenómenos perfectamente clasificados por la parapsicología, por lo tanto, están totalmente al día, El tratamiento que se les ha dado en la antigüedad, por ejemplo, es decir, tú sabes, los oráculos de Delfos, todas las profetisas y todo eso, el profeta. ¿Qué es el profeta? Pues el profeta es un vidente. Lo que pasa es que en el contexto religioso se le llama profeta y en el contexto civil o no religioso, pues se le llama vidente. Pero ¿qué diferencia hay? No hay ninguna. Ellos también profetizaban sobre hechos que iban a ocurrir en un futuro. ¿Sol Blanco Soler le teme a la muerte? Pues mira, creo que por mi edad cada vez menos. Y siempre digo que lo que tengo miedo es al dolor, no al hecho en sí de morir. A la forma. A la forma. Pero te sigo diciendo, en el libro te separan muy bien qué es la enfermedad y cuál es el tránsito. El tránsito es indoloro y casi no te das cuenta de que has pasado al otro lado. Otra cosa son el prolegómeno, que para llegar a la muerte hay veces que necesitas pasar por una enfermedad y eso es lo que verdaderamente me suele dar miedo. ¿La sociedad está preparada, educada para la muerte? No, ya sabes que en la cultura occidental la muerte es algo feo, algo que se oculta, algo que no se dice a los niños, algo que no... Se aparta. Pero es una demencia, porque vamos a ver, el ser humano nace, vive y muere. Y eso es inevitable, es decir, que por mucho que lo escondas, al final todos nos vamos a ver, espero, en ese más allá. ¿Desde las escuelas se tendría que implantar...? Yo para mí sí, por lo menos el que no sea solo en el contexto religioso en el que se dice y se habla de la trascendencia, sino también en las enseñanzas normales, sociales, que hay una asignatura, creo recordar, que mis nietos... Vamos, es historia del ambiente, de lo social, es algo parecido, ¿no? Bueno, pues en ese libros que estudian debía hablarse de la muerte, de que la muerte, que lo mismo que una planta, nace, muere, se reproduce, mejor dicho, nace, vive, se reproduce y muere, pues al ser humano le pasa exactamente lo mismo. Sol, si te parece, vamos a escuchar una primera opinión. Le hemos preguntado al asesor científico de mis enigmas favoritos, que es médico, el doctor Miguel Ángel Pertierra, qué es la muerte y si él piensa que hay algo después. Vamos a escucharle. La muerte habría que decirlo como el cese de toda actividad celular. Pero claro, el organismo es como una macroempresa que está formado y conformado por múltiples células, cada una de una estirpe determinada. Pensemos, por ejemplo, las neuronas después de 5 minutos, 6 minutos sin oxígeno, mueren. En cambio hay otras células, como las células del colágeno que se puede encontrar en la uña, en los pelos, que pueden vivir 2-3 semanas después de que el organismo fallezca. Por lo cual, ¿cuándo moriría o cuándo fallecería un organismo? ¿Cuando han muerto o ha fallecido las neuronas o posteriormente? Esa es la primera pregunta que nos deberíamos hacer. Lo que sí es verdad es que cuando nacemos lo único que tenemos garantizado en esta vida es que vamos a morir todo y cada uno de lo que hemos nacido. Entonces, pensando en esto, habría que decir... ¿Qué piensa la ciencia si puede haber o no vida después de la muerte? Se han hecho y se están haciendo estudios. Yo me voy a remitir a los primeros estudios realizados por el doctor Raymond Moody allá por el año 1962 en su libro que seguramente todos los telespectadores conocerán o muchos de ellos, el Vida después de la vida. O los estudios de Kubler-Ross, la psiquiatra neoyorquina, en su libro La muerte, un gran amanecer o bien La rueda de la vida. Posteriormente ha habido estudios de doctores como el doctor Samparnia o Peter Fenwick, que incluso tienen un estudio más actualizado, el AWAR, donde intentan demostrar si existe o no, desde un punto de vista científico, si hay vida después del fallecimiento del organismo.
Hay otros como el estudio de Morris Rollins, donde indica que hay mucha experiencia cercana a la muerte, pero que algunas de ellas no son lo positivas que se indican. Pero lo que sí hay que quedarse es que hay muchos casos que llaman la atención, que las personas que no han fallecido pero han tenido una parada cardiorrespiratoria van contando una historia muy similar. Muchas veces historias que la ciencia o la medicina no son capaces de definir ni capaces de explicar. Casos como el caso de los estudios realizados por el doctor sevillano, el neurofisiólogo fallecido recientemente, el doctor Enrique Vila, donde presenta unos casos muy interesantes en su libro, por ejemplo, Yo vi la luz. O las investigaciones del doctor Sergio Lillo en su libro El paso del túnel y el bardo, donde indica mediante regresiones la posibilidad de fallecimiento y vida después de la vida. Muchos son los estudios que se están realizando. Ya digo, el más moderno, el AWAR, por el doctor Sam Parnie y Peter Fenwick. Tendremos, yo creo que en breve tiempo, las primeras indicaciones, cuál se ha encontrado. Y claro, lo que hay que pensar, ¿en qué consiste este estudio? Este estudio lo que intenta demostrar si hay o no indicios de esta existencia y que realmente hay algo más que el cuerpo orgánico que todos tenemos. Hay algo que a mí me llamó la atención. Uno de los ejemplos son, ellos se basan en ítems, y uno de los ejemplos es un cartel en un lugar que nadie sabe dónde está, dentro de los hospitales que están realizando, que dice algo así: si usted está viendo esto, está teniendo una experiencia cercana a la muerte. Por lo cual, si alguien es capaz de ver esto sin saberlo, algo está pasando. Personalmente, no pienso, sé que hay algo después, que lo que hay, esa es la gran duda, pero después de esta vida, posiblemente haya algo después. Ahí tenemos la opinión clara, diáfana, transparente, del doctor Miguel Ángel Pertierra. Además, él dice sí, porque ha tenido también una experiencia cercana a la muerte. Sí, pero yo quiero hacer un inciso. Es decir, todas estas experiencias son personas que vuelven, no han muerto. Ajá. Claro, desde el mismo momento, es decir, lo de Moody, lo de Sam Parnie, lo que está averiguando es si verdaderamente alguien, cuando se, digamos, está ya sin actividad cerebral, es capaz de tener una vida. Es decir, si puede vivir sin el cuerpo, para entendernos. Sí. Y eso parece ser que todas las experiencias cercanas a la muerte, todas esas personas que han sufrido esa experiencia, pueden ver, pueden moverse y su cuerpo se queda ahí. Por lo tanto, sí hay algo, parece ser, que trasciende de nosotros y que además del cuerpo físico tenemos alguna otra cosa. Pero todas esas personas no te cuentan nada del más allá porque no pasan el túnel. ¿O esa barrera, esa frontera la definitiva? La frontera no la han pasado ninguno, ni incluso los enfermos de Moody. Yo digo que mi libro empieza donde termina el de Moody, claro. Sol, por tu libro, por lo que estás diciendo, yo entiendo que crees y piensas que hay vida después de la muerte. Pues yo por fe pienso que esto es tan absurdo lo que vivimos aquí que tiene que haber algo más. Solamente, fíjate que eso es puro cartesianismo, es decir, yo soy alumna del Liceo Francés y soy muy cartesiana. Otra cosa es que, claro, ya cuando te metes en estos temas, las ideas cartesianas ya se voltean un poco. Pero es verdad, es decir, que ¿por qué no voy a creer en que hay algo más? Voy a pensar que todo lo que yo he recopilado en este libro, todo son paparruchas, que todo el mundo ha mentido, 50, 60 autores en el mundo entero, desde, fíjate tú, todas las, el libro de recomendación del alma de los egipcios y de los... Te quiero decir que todo eso es para nada, es decir, de los tibetanos. Todos estaban chalados. Pues yo creo que algo tiene que haber. Sin embargo, la ciencia todavía no da una respuesta. Claro, porque es que científicamente no ha podido demostrarse que alguien que ha muerto de verdad, que se ha ido al otro lado, ha vuelto, y entonces ahí yo vi a un médico para medirle la, ¿sabes?, su composición. Es lo que hablábamos antes de empezar el programa. No sabemos todavía cómo es la composición de nuestro cuerpo después de la muerte. Y mientras no sepamos su composición, aunque las comunicaciones nos dicen que son una materia, pero que vibra en una onda mucho más rápida que la que estamos aquí, pero seguimos sin saber exactamente cuál es esa vibración y por lo tanto no podemos tampoco medirlo ni investigarlo.
¿Cuál es el perfil de las personas que tú has conocido, que te has entrevistado, algunas de ellas están en el libro, que han tenido este tipo de experiencias solo? Bueno, experiencias de gente que le ha venido y que le ha contado. Bueno, pues son gente muy normal. Es decir, que muchas veces lo que nosotros hemos hecho es ayudar. Por ejemplo, cuando ha fallecido alguien, entonces la familia te llama porque están notando unas sensaciones muy raras en la casa o porque han visto. Me acuerdo de una madre que su hijo, bueno, pues se había muerto de una manera, de una sobredosis, para aclararnos, ¿no? Entonces la madre nunca quería aceptar de que su hijo se había suicidado, que había sido un error, ¿eh? Bueno, pues entonces ella nos conocía de las jornadas, entonces estuvimos en su casa donde el chico, digamos, le había ocurrido eso. Y claro, pues Paloma y Daniel, en fin, gente sensitiva que estaba allí, le vieron enseguida. Yo no, porque no tengo esa capacidad, pero ellos lo vieron. Y entonces le preguntaron, y entonces dijo que es que había sido un error, que él hacía mucho que no había dejado la droga y que esa noche pues cayó en la tentación. Y claro, lo que ya no le hacía efecto antes, le hizo un efecto nefasto y mortal cuando se lo inyectó. Pero son experiencias personales, de los vivos y de los muertos. Sol, también es cierto que cuando una persona atraviesa una experiencia, una ECM, sí, cuando regresa, sí, claro, el cambio es total, radical. Claro, pero es lógico. Imagínate tú que tienes esa experiencia y entonces tú te das cuenta que aunque el cuerpo esté ahí, tú no lo necesitas, claro, para sobrevivir, para tener sensaciones, para sentir, desaparece para el miedo. Claro, ya no tienes miedo y todo el mundo, una de las cosas que siempre cuando vuelven te dicen, ya no voy a tener miedo nunca más a la muerte, porque me he dado cuenta que sin mi cuerpo yo puedo seguir viviendo. ¿Cómo es el desprendimiento, Sol? Bueno, el desprendimiento, según las comunicaciones estas, te dicen que es un... Decirte antes algo muy curioso, cuando te dicen de las experiencias cercanas a la muerte, pero que luego siempre vuelves. Entonces, hay una comunicación muy bonita que te dice, no nos morimos porque el corazón se para. El corazón se para porque el alma ha salido. ¡Qué hermoso! Es decir, que esos médicos que diagnostican la muerte por el paro cardíaco, es que el corazón parece ser que se ha parado, pero es porque tu alma se ha ido del cuerpo. Y entonces ya el cuerpo no tiene sentido ninguno y el corazón se para. Fíjate tú si ese símil es curioso y bonito. Sí que lo es, Sol. Y además, la mayoría, vamos, yo todavía no he pasado por esa experiencia. Espero que me quede mucho tiempo. Esperemos todos. Esperemos. Pero, ¿normalmente son conscientes las personas de ese desprendimiento? No, no. Verás por qué te digo. Hombre, las personas que empeoran gradualmente y que ese agravamiento de su enfermedad llega a un momento en que si ellos son conscientes, porque hay mucha gente que llega a ese punto pues en coma, ¿entiendes? Pero cuando llegas a cierta... Pues yo creo que ninguno de nosotros tenemos conciencia de que esto que estoy notando es que me estoy muriendo. Porque el cuerpo siempre se resiste y siempre te queda el agarradero afectivo de los tuyos, de tengas la edad que tengas. Pero parece ser que hay incluso los que hacen ese tránsito que es tan fácil que es que no se dan ni cuenta de que se han muerto. Fíjate tú. Y ese es uno de los problemas que podemos tener. Así que fíjate tú que uno de los problemas, de los enormes problemas que podemos encontrarnos, es que no nos hemos dado cuenta de que nos hemos muerto. Sol, me gustaría pasar contigo algunas de las etapas que atraviesa ese alma, ese espíritu, esa conciencia, sí, llámelo como quieran nuestros amigos, cuando sale del cuerpo, ya sea a través de un accidente o de sí, una operación quirúrgica. Depende. La primera etapa sería esta. Flotan sobre su cuerpo físico, observando todo el acontecimiento y perciben que poseen otro cuerpo. Suelen presenciar su cuerpo inerte en la cama o en quirófano. Escucha y ven cómo se les declara fallecidos. Esa es una experiencia, fíjate, cercana a la muerte, porque todos los que han pasado por esa experiencia cercana a la muerte tienen esta experiencia primera. Es decir, de ver el cuerpo suyo, que hacen la rutina de rehabilitación, de sacarte adelante, pero tú lo estás viendo. En este caso, lo que ves es que tu cuerpo está muerto y, sin embargo, tú estás viéndolo.
Pero fíjate que tiene igual de similitud. La segunda fase se van elevando y atraviesan por un oscuro túnel. A veces es un movimiento por una escalera o un vacío oscuro, el cual se atraviesa con relativa rapidez y muchas veces con la sensación de estar flotando. De estar flotando y a una velocidad increíble. Hay unos que te hablan de espiral, otro está hablando de un túnel, otro está hablando de un puente. Si te fijas, siempre es un símbolo de nexo, de unión. Efectivamente. Entre dos puntos. Uh-huh. Yo no sé si eso es que tú mismo te imaginas en el túnel oscuro, al final del cual hay siempre una luz, o bien los del 11M, sí, que ahí hay una comunicación de los que fallecieron en el 11M, dice que estuvieron esperando a que mucha gente estuviera reunida para entonces subir todos como en una espiral hacia arriba. Fíjate qué curioso. Sol, tenemos que hacer nuestro primer alto en el camino, nuestra primera pausa. Fíjate qué rápido ha pasado, los minutos. Retomamos enseguida el programa y seguimos con estas fases de lo que se llama ECM. ¿Es correcto? ¿Experiencia cercana a la muerte? ¿Se dice así? Sí, pero cuando ya hemos llegado al túnel y hemos pasado ya la luz, olvídate porque ahí ya no hay retorno. Regresamos en unos instantes aquí en mis enigmas favoritos, hasta ahora mismo. Comenzamos la segunda parte del programa. Por si usted se acaba de incorporar, nos acompaña hoy la periodista, investigadora y escritora Sol Blanco Soler. Muchos años dedicada al mundo de la investigación y la divulgación de misterios, sobre todo el apartado de casas encantadas, fantasmas. Y hoy es una perfecta excusa para encontrarnos con ella y presentarnos su nuevo libro. Lo tengo aquí conmigo, Crónicas del Más Allá, la editorial Atanor Incógnita, 10 ediciones, un éxito rotundo, el cual pues estamos hoy explorando y buceando un poquito en él, hablando de, yo creo que el misterio con mayúscula, la vida después de la muerte, y si es posible la comunicación con esa otra vida, porque parece que ha habido muchos casos, algunos de ellos muy documentados, de que esto es posible. ¿Somos nosotros quienes escogemos esos contactos, quienes contactamos, o son ellos? Sol nos los va a explicar, pero estábamos solo en las fases, ¿no? Ya nos hemos desprendido. Ya nos hemos desprendido del cuerpo y hemos ido por ese túnel donde al final tenemos todos que buscar la luz. Eso es. Es decir, y que en la tercera fase dice, aparece una figura hacia el final del túnel. Es hermosa, blanca o transparente. Tiene una cualidad intensamente amorosa. Algunas veces hay paisajes, voces o música. Sí, es decir, vamos a ver, hay una especie, como te diría yo, como de contacto, que bueno, vamos a ver, habrá gente que su religión le indique que ese ser de luz pues puede ser Dios. Yo pienso que son seres muy espirituales, muy evolucionados, que su papel es tranquilizarnos cuando llegamos allí, porque claro, todo eso es nuevo para nosotros. Claro. Tú imagínate que es por eso que yo en el prólogo pongo de que bueno, la gente no pierde nada con leer el libro, porque no tenemos, siempre todos nos tenemos que morir y no hay ninguna agencia de viajes donde podamos ir y que nos digan a ver qué pasa, o una embajada donde consultar, oiga, mira que me tengo que morir, ¿cómo es aquello, no? Es decir, que no hay esta posibilidad. Entonces yo pienso que estas comunicaciones lo que te van a dar es una pauta, una ayuda, una orientación. Y según ellas, siempre nos reciben con cariño. Yo te diría que al final del túnel puede estar ese personaje que es siempre lleno de amor, pero puede ser algún familiar, o familiar o amigo íntimo que esté allí esperándonos para ayudarnos a ese pasaje que para nosotros es como muy raro y estamos un poco desorientados. La cuarta fase, etapa de la experiencia cercana a la muerte, dice el testigo, se torna espectador, no siente dolor ni molestias, así que se siente distante de su cuerpo físico, experimentan una sensación de paz interior. Todos te dicen que aquello es mucho mejor que eso y la prueba es que en las experiencias cercanas a la muerte, en las cuales los enfermos vuelven, todos te dicen que es que no tenían ganas de volver. Cierto. Que tenían tal sensación de recibir amor, paz, una plenitud total, que verdaderamente muchos se enfadan porque dicen, oye, es una faena que me habéis traído Totalmente. Otra vez aquí a la cama del hospital lleno de tubos, si yo estaba allí estupendamente. Entonces, bueno, si ya, eso sí que vuelven y nos lo dicen, por lo tanto vamos a creerlos porque esa primera fase es indiscutible, parece ser. Hay una quinta fase que dice que
Parece ser que los padres y amigos difuntos son quienes vienen a su encuentro. Sí. Se encuentran con familiares o amigos anteriormente fallecidos, experimentando inmensa alegría. Todos hablan de las tareas que desarrollan en el mundo espiritual, de la necesidad de continuar estudiando, evolucionando, trabajando, y de que los lazos familiares no se rompen, más bien al contrario, se fortalecen. Bueno, porque lo que se fortalece verdaderamente es el amor que tú tienes por aquellas personas. Es decir, no, ya no es un problema. Hay gente que me pregunta, bueno, ¿y allí voy a ser mujer o voy a ser hombre? Vamos a ver, el sexo allí no importa porque ya no tiene sentido. Pero esto es así, Sol, ¿hay un reencuentro? Hay un reencuentro, y te diría una cosa muy curiosa, porque aquí no tenemos mucho tiempo. Parece ser que cuando luego llegamos allí y nos colocamos en unos niveles que nos corresponden en función de la evolución, pues digamos espiritual, que podemos tener cada uno, que cada uno podemos estar en un grado diferente de evolución, pues los de más arriba pueden bajar. Por lo tanto, si tú tienes parientes o amigos que ya llevan muertos muchos años y que han ido evolucionando, para entendernos, es un problema semántico, hacia arriba, sí, ellos pueden bajar de nivel para atenderte y ayudarte. Eso, hay una comunicación muy bonita y de un cine francés. Sí, un director de cine. Un director del cine que a su mujer pues era un poquito difícil. Y a ti te me han preguntado muchas veces, Sol, a mí me lo pregunta constantemente como si uno tuviera la verdad de todo esto. Sí. Claro, si yo tengo un familiar que ha muerto hace años y a mí cuando me llegue la hora, yo creo que hay un encuentro, pero va a ser que no es así, porque a lo mejor ese familiar ya ha reencarnado. Ah, bueno, pero es que ahí entramos en el tema de la reencarnación. Vamos, claro, a ver. Claro. Vamos a ver, pero la reencarnación para algunas culturas es el ABC y para otras no. Es decir, las comunicaciones, yo siempre soy muy prudente al emitir mi opinión, porque hay algunas que te dicen, eso de la reencarnación es una estupidez, te dicen. Ya la persona que lee el libro lo verá. Otros que te dicen, es que es algo optativo. Tú cuando vas allí, si tú tienes un gran programa de evolución delante tuyo, porque, bueno, pues a lo mejor pues estamos en una fase muy primitiva, ¿no?, de evolución, o porque no has hecho los deberes bien aquí en casa, o cuando has estado aquí, pues te dicen, oye, mira, una manera de acortar el periodo tuyo de evolución allí es que te reencarnes. Yo, la verdad, Luis, es que si a mí me preguntan, yo no me quiero volver otra vez, porque ¿qué quieres que te diga? Yo es que no sé, pero esto del Valle de Lágrimas suele serlo. Suele serlo, suele otra ser. Vez empezar, imagínate, naces el colegio, sí, otra sí, vez sí. Todo. Vamos, tremendo. Que no, es que me niego rotundo, si puedo allí. Y luego también esas actividades de las que tú hablas que se recogen, pues mira, me han llenado de entusiasmo, porque la verdad, eso de estar en una nube con una lira, tocando la lira en mi futuro, yo que soy tan activa, sí, me horrorizaba. Verdaderamente me horrorizaba. Y parece ser que sí, es decir, que vas a estar haciendo cosas que te van a mandar tareas en función de tus habilidades. Ajá. Que vas a seguir aprendiendo, que es muy importante, por eso todas te dicen las comunicaciones, aprende lo que puedas mientras estés vivo, porque todo eso te lo llevas. ¿Tú crees, Sol, que en esa existencia espiritual o energética, no sé qué nombre ponerle, yo creo que es más energética, somos seres físicos con una física totalmente diferente? Vamos a ver, esta mesa es densa, sí, es física, sí, pero es igual que nuestra carne, que se ha puesto, vamos a ver, su composición energética es la que varía. Y por eso los que tienen una composición, las moléculas son más densas, la materia es más densa, parece sólida, pero en este momento aquí hay pululando miles de átomos en movimiento en esta mesa, esto realmente no es sólido como parece. Te quiero decir que hay distintos grados de solidez, De composición energética, que es, claro, lo que nos da la pauta que una cosa sea más sólida o menos sólida. Y todos te dicen que es que su composición es diferente, que tienen moléculas de vibración más alta, pero siguen teniendo un cuerpo. Seguimos con las fases, luego hablaremos de los fantasmas y si pueden tocar o no interactuar con la materia. Yo creo que no, pero bueno, materia. Eso es muy... La sexta fase dice, puede ser una presencia, una voz que se identifica según las creencias religiosas de cada uno. Jesús, un ángel, Buda. En este momento se establece un diálogo sin palabras con este ser que parece conocer todo del moribundo. Ese ser divino les muestra los errores y acierto de la existencia corporal. Eso, todas las comunicaciones que te dicen que es el momento más difícil del más allá. Es el recuerdo panorámico. Ajá. Es decir, que te ponen la película de tu vida delante. Una revisión. Y lo ves desde fuera.
Es decir, ya no cabe la posibilidad, ay, yo hice este porque mira, yo estaba disgustada ese día, porque no, no. Tú lo ves objetivamente, como si fuera una película antigua, pero de tu vida. Entonces tú ves los acontecimientos más importantes, tus actuaciones, tus omisiones, porque claro, no siempre es una falta de actuación, sino de omisión también. Y entonces también parece ser que ves el efecto que tus acciones han tenido en los demás. Y eso creo que es horroroso. Claro. Tan horroroso que esa revisión de tu vida suele estar siempre alguien, ¿sabes?, como un ángel de la guarda, llamarlo como queráis, porque también es un problema de las palabras, que te ayuda a sobreponerte de duro que es. Séptima fase y penúltima, se presenta una revisión global pero integral de lo vivido, asiste a la película de su existencia como espectador. Y la octava y última dice, finalmente el sujeto se ve delante de un obstáculo, un muro, una pared o una puerta y toma conciencia brusca de que su hora todavía no ha llegado. Aunque suelen encontrarse con una paz y tranquilidad indescriptibles, comienzan a sentir que deben volver. Así también se lo indican sus acompañantes, recordándoles que todavía tienen asuntos pendientes por resolver en la vida y que deben regresar para cumplir con su tarea. La vuelta es normalmente desagradable. Los testigos pueden volver a la Tierra por decisión propia o por ayuda de terceros y cuando regresan. Muchos de ellos se sienten ligados a una misión urgente que deben realizar en la Tierra. Otros experimentan efectos secundarios que cambian su perspectiva de la vida. Naturalmente, fíjate si es importante una experiencia cercana a la muerte. Te cambian los esquemas de tu vida para siempre. No te da miedo a la muerte, te das cuenta de que aquí estás para algo. Que no somos muchas veces conscientes de eso. Sol, hemos salido de nuestro cuerpo físico, hemos tenido estas fases, esta experiencia, pero resulta que eso, ese algo nos dice, es hora de pasar al otro lado. Y ya no regresamos al mundo de los vivos. No. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Bueno, pues te he dicho, es cuando los familiares, los amigos te reciben, te ayudan a situarte en una circunstancia que desconoces. Sí. Si tú has tenido una enfermedad excesivamente larga en el cual toda tu energía se ha usado, se ha gastado, entonces te dicen que hay como unas especies orbitando alrededor de la Tierra, fíjate tú, y además te dicen más o menos el energético, te estoy hablando. Como el cuerpo energético que tú vas a tener es muy importante que esté muy cargado, porque vas a cambiar de composición y si eso estuviera, imagínate, en el suelo, pues no podría realizarse. Entonces te dicen que te meten en esas especies de hospitales en los que te hacen es nivelarte tu campo energético, tu constitución energética y también algunas veces en las que tú has estado muy despistadete por este mundo para adecuarte a tu nueva situación. Por ejemplo, hay una comunicación muy bonita sobre Marilyn Monroe, en el que un amigo cuenta que había ido a verla porque seguía todavía medio adormilada, dada los avatares que había sufrido en esta vida. Qué curioso, ¿no? Es muy curioso. Es que te digo porque te dan nombres y todo de cosas, ¿eh? ¿Qué somos en ese momento? ¿Un espíritu? ¿Un alma, una conciencia, un fantasma? No, el fantasma es el que viene. Ajá. Mientras que tú permanezcas allí, eres una entidad que tienes tu propia identidad. No pierdes tu ego, vamos a decir, tu identidad. Tu personalidad. Tu personalidad no la pierdes. Tu esencia. Por eso es el problema que tienen muchos cuando llegan a ese otro lado, porque llegas con todos tus defectos, todas tus manías, la formación que tú has tenido aquí, y todo eso tienes que empezar por cambiarlo. Entonces son cuando te he dicho, a veces los primeros pasos no son fáciles. ¿Por qué? Porque son gente que llega allí y tiene que cambiar un chip para funcionar allí. No puede seguir funcionando. Nosotros tuvimos un fantasma muy divertido que decía que se fuera la inquilina que tenía, que la pobre no la dejaba ni dormir, porque era su casa. Entonces le dijimos, bueno, si ha sido tu casa, pues me llamo fulano y tal, y esta es mi casa. Tenía el dueño de todo el edificio. Entonces, bueno, pues decía que no se había ido y que además estaba indignado, imagínate, porque había ido al otro lado, había dejado esa casa a una hija suya y que cuando llega al otro lado se enteró de que su hija la había vendido. Dice, no, pero no importa, yo ya le he desheredado. Y claro, yo ahí les hablo muy duro y le digo, oye, vamos a ver, ¿tú cómo vas a desheredar? ¿Tú le habías dejado la casa esta a tu hija? Pues tu hija luego ha hecho con ella lo que ha querido. Si es que esta ya no es tu casa, pues esta sigue siendo mi casa. Decía que se iba de veraneo en coche de caballos a San Sebastián. Bueno, tú no sabes. Aquí teníamos unas conversaciones con él de campeonato. Y luego íbamos al registro, te lo digo para la gente que pueda poner en duda ciertas cosas. Luego íbamos al registro de la propiedad y en efecto ese edificio era de ese señor que nos había dado su nombre y sus apellidos, que nosotros desconocíamos totalmente. ¿Y los fantasmas de ese lado, de ese otro lado,
regresan, vienen aquí al mundo de los vivos, se comunican, interactúan con nosotros, sí, se manifiestan. Vamos a ver, el fantasma interactúa con el testigo, lo que pasa es que parece ser que no es fácil dejarte ver, porque claro, nuestro campo visual es muy limitado. Al tener ellos una composición energética diferente, no entran dentro de nuestro campo visual. Por eso nosotros no podemos ver el mundo invisible. Pero existe, eso no tiene nada que ver. Claro. Está a nuestro alrededor la mayoría de las veces, pero no somos capaces de detectarlo con el sistema óptico que tenemos. Del mismo modo que tampoco puedes poner los rayos gamma, todos los ultravioleta, todos los infrarrojos, los ultrasonidos tampoco los podemos oír. El perro sí los oye, pero nosotros no. Es decir, nosotros somos bastante limitados en cuanto a nuestros sentidos. Uno de los lugares donde ocurren en muchas ocasiones fenómenos paranormales, apariciones, es en los hospitales. Muchas historias son las que se han publicado y se han comentado de médicos y enfermeros y enfermeras que han visto presencias fantasmales. Luego hablaremos con Sol sobre estos lugares como epicentros, ¿no?, de estos fenómenos. Y hemos recurrido nuevamente a nuestro querido doctor, el asesor científico del programa, el doctor Miguel Ángel Pertierra, porque ha estado muchos años trabajando en el Hospital Carlos Haya de Málaga. Nos cuenta un par de casos en hospitales y además creo que también se atreve incluso a contar alguna experiencia suya personal con fenómenos paranormales. La escuchamos. Pues bueno, en mi caso no he tenido la ocasión de visualizar absolutamente nada. Es verdad que cosas extrañas sí te pueden pasar, pero hay dos casos que a mí me han llamado mucho la atención, sobre todo porque me lo han contado dos personas de mi máxima confianza y me lo han contado en primera persona, cosas que le pasaron a ellos. Uno de ellos era cuando empezaba su trabajo hace muchos años. Esta persona estaba a punto de jubilarse. En un hospital, que es el Hospital Civil, donde hay múltiples historias, donde fue un convento, donde todavía existen o han existido monjas, esta persona bajó a los sótanos por necesidad de buscar una medicación, una serie cosas que tenía que buscar en el sótano, y se cruzó en un amplio pasillo que hay donde ahora mismo está radiología, se cruzó con una persona de un talante oscuro, vestido de negro, una mujer. Y cuando se giró, prácticamente porque le llamó mucho la atención, esta persona ya no estaba. Buscó por las puertas, buscó por todas partes y esta persona se había esfumado. Es prácticamente imposible que hubiera ocurrido. De hecho, esta persona ya cuenta esa historia y que durante muchos, muchos años no quiso bajar a esos sótanos de ese Hospital Civil. La verdad es que una persona de una complexión física bastante grande y te llama la atención de que le diese miedo la presencia de ese ser o de lo que fuese. El segundo caso ocurrió en el mismo Carlos Haya, en el área de quirófano, donde una persona pues tuvo que subir en medio de una intervención quirúrgica a recoger un material específico en una de las plantas de quirófano, y cuando iba a pasar por uno de los pasillos aledaños se dio cuenta de que había una imagen, pero tenía una característica especial. Flotaba, no tenía pies. Entonces lo miró y vio que tampoco tenía rostro. Entonces, claro, ¿cuál sería su sorpresa y su terror? Que, bueno, se dio la vuelta y se fue corriendo, pero bueno, como alma que lleva el diablo. De hecho, ese material tuvieron que subir otras dos personas a recogerlo y evidentemente ya no vieron nada. Esta persona y la otra que comento son personas que, después de muchos años de conocerla, son personas que no toman ninguna sustancia ni padecen ninguna alteración y, desde luego, alucinaciones estoy seguro que no han tenido. ¿Vieron algo? Ellos lo han interpretado así y la verdad todos lo cuentan y como algo muy especial que le ha ocurrido, y no lo cuentan en público, te lo cuentan en privado. Los hospitales, Sol. Uy, es que hay lugares tremendos para, vamos a ver, mayor concentración. Vamos a ver. Tú imagínate en un hospital, sobre todo en la zona de las UBIs, de todo esto, que la gente es que, bueno, los médicos lo saben, allí muere la gente, pero muchísima, ¿no? Entonces yo contaba en mi primer libro de que hay casos de monjas fantasmas, por ejemplo, que ya cuando entra un médico nuevo, ya le dicen, oye, si te encuentras a la monja esta por el pasillo, no pasa nada, que son no sé cuántos, que ya trabajaba aquí, te digo eso, vamos. Es decir, pero es que son sitios, fíjate, de gran, ¿cómo te digo?, utillaje eléctrico,
y de materiales también que pueden fomentar la atracción de estos fenómenos, porque se sabe que eso puede ocurrir. En las estaciones de ferrocarril, la gente, todos esos impactos que ya no son de muerte, tú imagínate que pueden ser, claro, en un hospital pueden ser de muerte. Yo me acuerdo que el primer libro siempre decía que cuando fuéramos a un hospital, si veíamos a lo largo de la noche y estábamos viendo a un ser querido en la UBI o lo que sea, que si veíamos a alguien por el pasillo que nos lo planteáramos, a ver si es alguien vivo o alguien que ha venido de visita, porque allí, pues yo pienso, pienso que si los médicos hablaran de verdad de sus experiencias, sin miedo al qué dirán, podrían contar muchísimas cosas, pero muchísimas cosas. Lo que pasa es que todavía hay ese, ¿sabes?, ese miedo. El fantasma se aparece y se comunica. Sí, es interactivo. No olvides nunca, el fantasma siempre es alguien que te conoce y que tú le conoces. Es decir, vamos a ver, un caballero medieval, si tú lo ves en un castillo, eso es una impregnación, eso es, diríamos, es el síndrome de casa encantada. Es decir, el síndrome de casa encantada es porque es un lugar que los fenómenos se repiten allí, porque allí hubo mucha carga de sucesos, de amores, de odios, de luchas, que eso queda impregnado como si fuera, pues todos dicen que todos impregnamos nuestro medio ambiente en el que nos movemos con nuestros sentimientos, nuestro odio, nuestros conocimientos. Eso queda en suspensión como las ondas de radio, las hercianas. Basta que una persona que sea un poco sensitiva entre en ese castillo y a lo mejor verá a ese caballero bajando la escalera, pero eso no es un fantasma, porque no te hace caso para nada. Él va a su aire, es un trozo de película antigua. Eso es. Es un trozo de película antigua. Sin embargo, el fantasma no. El fantasma se aparece porque tú le conoces y él te conoce a ti. Es él quien elige ese contacto. Justo, y es él que manda. Es el más allá siempre el que manda. Ya puedes tú decir, hombre, quiero ver a mi padre fallecido, que no hay nada que hacer. Y te lo digo por experiencia, ¿eh? Oye, ¿tú has visto alguna vez algún fantasma? ¿Qué va? ¿Qué más quisiera? ¿No? No. Pero he llegado a una conclusión, me he resignado a mi suerte, porque como siempre me rodeo de gente que sí ve cosas y que, bueno, tienen esa sensibilidad mayor que la tengo yo. También los grandes experimentadores americanos te dicen que el experimentador no debe de ser sensitivo. Porque ellos te ponen el mismo ejemplo. Vamos a ver, un médico no necesita pasar la enfermedad para curarla. ¿Te das cuenta? Entonces, del mismo modo, yo no veo nada, pero para eso me reúno de un equipo de personas que complementamos lo que yo te decía al principio. Los conocimientos y en esta parcela la sensibilidad. Y tenemos a Paloma, que a través de la bola ve todo lo habido y por haber, que sin bola ella entra en una habitación y te puede decir, hombre, está en ese rincón. Y te lo describe, porque tiene esa capacidad. O ya metidos más en faena, pues llamas a un medium de garantía tuyo y entonces ya ahí la conexión es completa. Sol, antes de hacer nuestro segundo alto en el camino, a continuación vamos a, me refiero a la tercera parte, a conocer otra historia que yo no sé clasificar, creo que se va a emitir por primera vez en televisión. Tenemos el testimonio de una periodista que nos cuenta a su vez una historia que vivió en primera persona su abuela. También hemos rescatado el testimonio de su abuela, son procedentes de México y tuvieron, ella, la abuela de esta periodista, que está aquí en España, cuenta que fue una especie de aparición, pero no es el típico fantasma. Me gustaría que tú conocieras esta historia. Pues a ver, primero conocerla y luego te daré mi opinión. Y que tu opinión. Porque es algo muy curioso, yo nunca había escuchado un caso parecido. Pero antes, vamos a escuchar ahora a un catedrático de biología celular de la Universidad de Málaga, José Manuel Fernández Fígares, porque a él le hemos querido preguntar qué piensa él si hay vida después de la muerte o no. Y esto es lo que nos ha respondido. Personalmente, creo que es una locura, ya lo decía San Pablo, ¿no? Una locura para los griegos, para quien quiera razonarlo, pero para mí es una fuente de esperanza. El anuncio de Jesús de Nazaret, de ese Jesús que lo veo en la sábana, de yo os resucitaré el último día. Y ya San Pablo también decía, creemos en Cristo resucitado, si Cristo no ha resucitado seríamos los más estúpidos que pueden existir, ¿no? Porque es duro estar bregando toda la vida y de pronto apagarse y no existir.
Para algunos le parece muy bien, para mí no. Para mí no. A mí me gustaría, como a mi hermano, como decía mi hermano, danzar delante de los ángeles, ¿eh? Y disfrutar de otra vida, de otra forma de estar. Los científicos dedicados a la física son los que tienen una cabeza mejor amueblada, ¿vale? Y entonces, entre todos los premios Nobel de física, le hicieron una encuesta, una pregunta muy sencilla. ¿Cree usted en Dios? ¿Sí o no? ¿Vale? Y iban tomando esa encuesta. ¿Sabe lo que resultó? Que la proporción de creyentes y no creyentes era la misma proporción como si le hubieran preguntado a un trabajador, a un albañil, a una persona que de ciencia no sabe nada. La misma proporción. Esto es maravilloso. La inteligencia ni te perjudica ni te da ninguna ventaja. El creer o no creer está dentro de nuestro ser y ya está. Yo pensaba, alguno de José Manuel Fernández Figares, catedrático de biología celular, que me iba a responder un no rotundo. Sin embargo, nos ofrece una visión, una percepción, una creencia personal muy acercada, ¿no? Católica, pero tiene la mente abierta, ¿no? Hombre, naturalmente, pero tú sabes que en toda la historia de la parapsicología, los grandes, incluso premios Nobel, sí, son los que han investigado estos fenómenos. Sí. Y Lorenzo, que Plaza, que es uno de los físicos del grupo, que él ha sido, bueno, ha estado en Estados Unidos de investigador y todo lo que quieras, y él es agnóstico, fíjate, pero sin embargo dice que la ciencia tiene la obligación de investigar lo que no conoce. ¿Cierto? No lo que conoce, que es lo que normalmente los científicos estudian, elaboran, desarrollan, pero ninguno coge el toro por los cuernos y dice, vamos a ver, estos fenómenos que no sabemos cómo se producen. El físico, el biólogo, cada fenómeno paranormal tiene un... No es lo mismo un movimiento de objetos, que tienes que ejercer una fuerza sobre un objeto, que sería una cosa, como la precognición o el saber o la evidencia, que eso ya es un problema, digamos, cerebral. No sabemos cómo funciona tampoco. Y sin embargo tú preguntas a la gente y dices, oye, ¿y la telepatía? ¡Ah, sí! Eso es algo como... Pero vamos a ver, ¿cómo que es algo como muy natural? Vamos a ver, sabemos que existe, como los otros fenómenos, pero ¿y cómo se produce la telepatía? Sabemos, fíjate, que tienes que caer simpático al emisor y al receptor. Si tienes un antagonismo entre receptor y emisor, no se produce la función telepática. La distancia no importa, puedes estar en la luna, se produce la misma... Pero te quiero decir que hay muchas cosas que ya se saben, y son los científicos los que deberían de investigar, de tener la mente abierta, que son ellos los que saben todavía más que nosotros. Hacemos una nueva pausa, Sol. Regresamos en un instante y seguimos contando más cosas con más opiniones. Hasta ahora mismo. Comenzamos la tercera y última parte del programa, hoy presentando Crónicas del Más Allá, prólogo de nuestro buen amigo Javier Sierra, editorial Atanor Incógnita, y está con nosotros hoy la periodista escritora de este libro, investigadora Sol Blanco Soler, hablando de el enigma, el misterio con mayúscula, si hay vida después de la muerte. Parece que hay muchos indicios de que esto es así, hay comunicaciones, parece que esos fantasmas que están en ese otro lado vienen aquí, interactúan con nosotros, se manifiestan y dan mensajes. Te decía, Sol, que hay una experiencia que vamos a emitir por primera vez en televisión de una compañera, colega periodista, trabaja en la televisión de Murcia, Claudia Madrid Montezuma. Ella es natural de México y nos contó un caso desde luego extraño que lo vivió su abuela. Vamos a escuchar primero el testimonio de Claudia, que es el recuerdo que tiene de niña del caso, y luego escucharemos el testimonio de su propia abuela, quien es ella la que lo recoge. Escuchamos ahora a Claudia Madrid Montezuma, periodista. Bueno, esta experiencia de mi abuela ocurrió pues en una de las primeras décadas del siglo XX. Ella era muy pequeña, tendría unos 7 años aproximadamente de edad, y le pasó en el estado de Michoacán, en la localidad de La Piedad. Por aquel entonces, ella acompañaba a su madre y su abuela, que trabajaban en un hotel de esta localidad.
Ella se sentaba en los aseos junto con una bandejita, la cual todos los clientes que entraban al baño pues depositaban una moneda por el uso del lavabo. Cuenta que en una tarde, de repente ella vio como alguien deja caer en esa bandeja una moneda. Cuando ella levanta la cabeza para ver de quién se trataba, vio que aquella persona no tenía cabeza, no tenía manos, no tenía pies y era algo así como una túnica blanca que flotaba en el aire. Entonces, automáticamente esta túnica blanca se dio la vuelta y comenzó a dejar un rastro de monedas, el cual mi abuela fue siguiendo y fue recogiendo. De esta manera, aquel ser iba caminando hacia afuera, hacia la calle, dejando el rastro de monedas que mi abuela iba recogiendo. En un momento determinado, mi abuela se aproximaba a las caballerías próximas al hotel, cuando de repente su abuela le llamó porque la vio que se alejaba de ahí. Y entonces mi abuela fue corriendo hasta donde estaban ella y la abuela y la madre para contarles lo ocurrido. Aquellas dos mujeres, al escuchar aquella historia, pensaron que se trataba de cosa del demonio, porque claro, aquel ser flotando en el aire que de repente iba soltando monedas no podría ser otra cosa que el demonio. Hay que tener en cuenta que hablamos de un lugar rural del México profundo, hace ya cerca de 70 años, y entonces claro, aquello que no fuera aparición mariana tendría que ser cosa del demonio. Así que llevaron las monedas las llevaron al cura del pueblo para ver qué es lo que hacían con ellas. Parte de las monedas se las dejaron al cura y otra parte se las quedaron ellas, con las que por cierto le compraron sandalias a mi abuela. Pero bueno, esta historia mi abuela siempre la cuenta así y la cuenta como algo que realmente le ocurrió y no como algo de su imaginación. ¿Has escuchado alguna historia similar? No. Bueno, pero aquí hay muchos... ¿Matices? Sí, matices. Vamos a ver. Primero, el hecho de que una persona puedas verla sin cabeza o sin pies tiene cierto sentido, porque si partimos de la base de que en el más allá tienes una composición energética diferente y que para entrar en nuestra óptica, en nuestro campo visual, es muy complicadito, puede que ese cambio, fíjate, es como la teleaportación, ¿te acuerdas? Pues puede realizarse con defecto y entonces solamente quizá el ropaje ese fue lo que se dejó ver. Pero para mí lo que es evidente, y es que es absurdo pensar otra cosa, es que había una relación entre ese personaje que iba alargando monedas y la abuela, la madre y la niña esta. Es decir, imagínate que puede ser alguien del más allá o parientes suyos, que esta gente estaba pasando penurias o tal y cual, y fue una manera de materializar monedas para que ellos pudieran tener una vida mejor. Pero desde luego, para mí, lo que tenían que haber, había que haberle preguntado a la abuela, oye, ¿se ha muerto alguien? ¿Tú conoces a alguien que tenía mucho dinero, que te quería mucho? Todo eso, porque esa es una investigación. Pero el fenómeno es precioso, ¿eh? Escuchamos el testimonio de la propia abuela, de Teresa Arriaga, abuela de Claudia. Vamos a oírla. Bueno, una especie de anécdota, o no sé cómo llamarla, porque claro, la recuerdo perfectamente, pero ya era una niña. Mis padres trabajaban en un hotel del cual yo cuidaba cierto tramo, cierto espacio, ¿no? En eso vi un vestido fabuloso, muy bonito, flotar, pero sin cara, ni piernas, ni brazos, ni nada. Entonces me llamó la atención a pesar de mi corta edad, ¿no? Y la seguí con la mirada y empecé a notar, es una señora, pero ¿por qué no tiene brazos? ¿Por qué no tiene piernas? ¿Qué pasa? Jamás me espanté, jamás sentí temor, pues por mi inocencia o no sé, pero recuerdo perfectamente que no sentí ningún temor, ¿no? Entonces ella así de sus mangas, de su vestido, soltó bastante dinero. Aquella mujer, esa sí, pero niña, fíjate, se encontró con algo. Fíjate que la abuela reconoce que ella era pequeña y que no tuvo miedo, porque ese ser
Claro. No imponía miedo, era alguien positivo, claro, que venía a ayudarles de alguna manera. De todas maneras es curioso porque ya sabes que los niños hasta los 6 años tienen mayor capacidad de ver que nosotros, luego lo vas perdiendo cuando vas al colegio y ya te van, digamos, ¿cómo te digo? No deformando, pero sí formando tu mente pues al cálculo matemático, a la deducción lógica, a todo esto. Llenándola. Entonces, de esta realidad. Claro. Pero tú hasta los 6 años puedes ver esos niños que se creen... Bueno, Paloma te lo cuenta. Amigos Paloma, invisibles. Paloma Navarro... Bueno, amigo invisible, lo que pasa es que, claro, un psiquiatra te diría siempre que el amigo invisible siempre es una falta de carencia de amor del niño. Pero yo estoy convencida que la mitad de los niños, de los amigos invisibles que tienen los niños son personas del otro lado que vienen a jugar con ellos, ¿no? Y hasta perros. Sol, desde las primeras sesiones de espiritismo clásicas... Uy, hace años, ¿eh? Muchos años. Hemos pasado las hermanas Fox. Las hermanas Fox, año 1848. Hemos pasado a la comunicación con fantasmas a través de la radio, las grabadoras, el televisor... Sí, yo me gustaría que utilizaras la palabra la comunicación con otra dimensión, llámalo otro nivel, porque el fantasma... es alguien que tú identificas. Sin embargo, en las comunicaciones tú no ves el físico, tú solamente oyes la voz o la grabación que ha quedado. Por lo tanto, esa es la diferencia entre fantasma y comunicación instrumental, o no instrumental. Porque hay gente que es clarividencia por el oído, escritura automática... Bueno, ¿verdad? Cuando es psicoimagen, se ve la imagen. De... Sí, sí, pero no siempre. Por ejemplo, Piedad Cabero, otra persona del grupo que hace psicoimágenes, ella ha estado durante muchísimo tiempo cogiendo unos paisajes preciosos y además, qué curioso, como volando por encima de ellos a la altura de un pájaro. Ajá. Es decir, no era la visión de una persona en ese jardín, sino era como en una situación elevada, fíjate qué curioso, de la vista panorámica de alguna manera del jardín, del bosque, de lo que fuera. Ahora últimamente ha cogido algunas caras y ella está muy asustada porque ella, a pesar de investigar estas cosas, le da mucho repeluco que le salgan cosas en la televisión y me ha enseñado unas caras tan bonitas, por supuesto, con blanco y negro, a ver si me entiendes, no tiene detalles, pero que son... Y me dice, es que me dan miedo, digo, pero no ves, si no, no dan ninguna sensación de miedo. Sí, a través, es que para abreviar, sí, a través de... Sí, bueno... Y ahora lo último es conectar con ese otro lado o con esas dimensiones diferentes con el ordenador. Cierto. Decíamos también fuera de cámara, Sol, que desde hace algunos años para acá hay mucha gente joven que sí que tiene mucha ilusión, muchas ganas, que quieren iniciarse o adentrarse en el mundo de la investigación, se van con una grabadora a una casa abandonada, dicen que encantada, y vuelven diciendo, es que hemos hecho una investigación, y eso no es investigar. Bueno, eso ya te he dicho yo, que a mí para eso, que me parece muy bien, porque eso puede ser la simiente de un futuro investigador. Eso es. Pero, vamos a ver, tú cuando vas a un lugar donde ocurren fantasmas, lo primero que tienes que hacer es la historia del lugar. Uh-huh. A ver, ese lugar, ¿qué fue? ¿Qué claro, ha sido? Claro. ¿Quién vivió ahí? ¿Qué ocurrió ahí en ese lugar? Porque eso, normalmente, es la justificación de lo que luego tú puedes a lo mejor grabar en una cinta. Y eso son impregnaciones. Esas cosas que quedan ahí y que luego en la cinta oyes ruidos como en Benchite, claro, ruidos de aviones, ruidos de niños, es un sonido de una vida que ocurría en ese lugar antes de que todo se fuera al garete. Es decir, que Benchite es un foco inagotable de impregnaciones, lo que nosotros llamamos impregnaciones. Uh-huh. Paloma, claro, como ella además es sensitiva, me dice que cuando estuvo, pues que vio un señor con un farolito paseándose por allí. Claro, pero es que ella tiene una capacidad que normalmente la persona que investiga no tiene esa capacidad. Sol, ¿qué le dices a la persona que nos está viendo en este momento, que ha perdido quizá recientemente un ser querido, que eso es muy doloroso, que quiera establecer un contacto, una comunicación? Yo no lo recomiendo nunca. Primero, porque en las comunicaciones te dicen que cuando llegas al otro lado, todo esto del más acá pasa a un segundo lugar, y es lógico. Es decir, tú sigues queriendo a tus hijos, si tienes tus hijos aquí, pero tú eres consciente de que el problema lo tienes tú en tu evolución. Es decir, no es que te vuelvas egoísta, pero es que el panorama cambia. Tú estás aquí y había una chica muy graciosa que
no hacía nada más que querer contactar con, no, con su marido, no sé si era, bueno, su marido o su hija, me da igual, porque para el caso es el mismo. Y entonces hubo una comunicación del muerto que le dice, mira, déjame en paz, ya te veré cuando llegues aquí. ¿Sabes? Porque la otra no hacía nada más que ir de, claro, de brujita, de estas, claro, de brujitas, tratando de, de contactar. Mm. Vamos a ver, si ellos lo creen necesario, contactan contigo. Por lo tanto, la iniciativa la tienen ellos. Tú puedes ir a lo mejor a una brujita de estas, decir, quiero contactar con mi madre, y el señor que te sale, pues a lo mejor es un tío abuelo. Porque es así el tema, no funciona matemáticamente estas cosas. ¿Los sueños son una especie de puerta? Sí, más que puerta, te dicen que es un punto de encuentro. Ajá. Es muy curioso. Te dicen que hay muchas veces que alguien se ha muerto, algún ser querido, entonces tú sueñas con él, pero como si estuviera vivo, incluso hablas con él en sueños. Y entonces hay comunicaciones que dicen que es que el sueño es como un punto de encuentro en el cual tú acudes y los del otro lado acuden también para poder dialogar contigo. Así que si eres bienaventurado y tienes ese tipo de sueños, yo tampoco los tengo, pero es muy bonito. ¿Qué le dices al escéptico que te dice que no cree que haya vida después de la muerte? Vamos a ver, hasta que no se muera no se va a convencer. Entonces yo pienso que lo que sí debe es de leer cosas para tener esa información. Que no existe nada, pues no pierde nada. Que existe algo, pues tiene la información suficiente como para no alocarse, no decir dónde estoy y no angustiarse. Porque hay muchos que se angustian al encontrarse con que aquello existe cuando ellos pensaban que no existía nada. ¿Escuchamos más opiniones? Sí, sí, por supuesto. Vamos a escuchar ahora a un buen amigo común, se trata de Jesús Callejo, investigador, escritor. A él también le hemos preguntado si hay vida después de la muerte. Esto es lo que nos ha respondido. Para mucha gente sigue siendo una creencia, para otros es una realidad. Es verdad que entramos en ese terreno espinoso, en lo que ocurre después de que el cuerpo físico desaparece. Pero sabes que muchas religiones, sobre todo de Oriente, muchas escuelas iniciáticas, como puede ser los Rosacruces o como puede ser la Teosofía, piensan que estamos compuestos de varios cuerpos, no solo del físico, que es el que se corrompe cuando mueres, cuando dicen que se corta definitivamente ese cordón de plata, sino que también tendríamos un cuerpo emocional, un cuerpo astral, un cuerpo espiritual. Es decir, esos cuerpos van sobreviviendo en distintas etapas en ese otro más allá. De hecho, fíjate, si hay gente que pensaba que la vida después de la muerte era una realidad palpable, que incluso existen dos libros donde se cuentan paso por paso las peripecias que tiene que soportar o aguantar ese espíritu. Por una parte es el libro egipcio de los muertos y por otra parte el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, donde lo que te está haciendo ni más ni menos es un recorrido de ultratumba. O sea, no te dice si crees o no crees en ello. Es algo que se tiene que leer al moribundo cuando en ese tránsito de la muerte para decir lo que se va a encontrar y que no se asuste. Es decir, que todo eso ya está previsto porque ese camino que va a recorrer ya lo han recorrido millones y millones de personas anteriormente. Sé que claro que sigue siendo una creencia para aquellos que tengan esa esperanza en el más allá, para otros ya digo es una realidad y desde luego para el ateo y el escéptico pues lo descubrirán en el momento que llegue su momento. Qué aplastante el sentido común de Jesús, ¿verdad? Claro, pero es que fíjate que es como tú dices, es sentido común. Es decir, es tan absurdo, del mismo modo que yo creo que hay otros mundos habitados en esa inmensidad del universo que, en el que vivimos y que somos un granito de arena insignificante, que sería mucho ego tener ego, el decir, no, es que yo soy el único. Pues del mismo modo dices, bueno, pero es que todo esto es para nada. A ver. Todo, es un sinsentido. Claro, eso es que ya es ilógico, claro. esa premisa ya es ilógica. Pero en fin, eso hay que dejarlo en la gente, que, porque eso es un proceso evolutivo también interior, de convencimiento, de creer las cosas, pero ya no por religión. Yo en mi libro he tratado de no tocar, vamos a ver, que no ser, que lo puede leer cualquier credo, es decir, que no, es totalmente aséptico. Y muy bien escrito además, por cierto, Sol. Bueno, muchas gracias. Escuchamos una nueva opinión de otro buen amigo, el profesor Sebastián Darbó. Ah, sí, también. Apodado cariñosamente mío. El teacher, psicólogo, periodista, escritor. A él también le hemos preguntado si él cree que hay vida después de la muerte. Esto es lo que nos ha contestado. Llevamos muchos años investigando esto con gente que está experimentando esta fatalidad a la muerte clínica, ¿no? Y lo único que podemos asegurar ahora es que hay vida antes de la muerte. Después de la muerte lo que hay es una transformación de energía.
O sea, no hay una vida física, por supuesto, ni siquiera hay una memoria. Hay una transmutación de energía de individual a colectiva que sigue persistiendo. Efectuamos en los años 80 experiencias con cámaras infrarrojos en un cementerio de nicho, de muertos. Claro, necesitamos el permiso de la familia, de todo, el muerto de la funeraria, desde el momento que murió hasta que lo enterraron, en un nicho. Dejamos las cámaras funcionando toda la noche y tenemos fotografías que lo demuestran, cómo sale energía, cómo se desparrama. Es una energía que puede informar el suelo hace plantas, la planta se la come una vaca, la vaca se la come el ser humano, y la densidad energética siempre la misma. Por lo tanto, hay una transformación de la energía, como diría Einstein, y esa energía pervive, ¿no? Ahora, no somos los mismos. Igual que un árbol da frutos, puede morir un fruto o una hoja, y el árbol sigue viviendo, la rama sigue viviendo. Por lo tanto, sin ser los mismos, sí que existe vida después de la muerte. Yo en esta ocasión, con todo el cariño y el respeto que le tengo al profesor Dabó, difiero de su opinión. Yo también difiero por una cosa que ha dicho. Dice, no, nos transformamos en una energía, pero hoy en día se ha demostrado que la energía y la materia es lo mismo. Exactamente. El matergon. Entonces, vamos a ver, ¿por qué le resulta tan difícil? Que sí, que es una transformación energética, ahí estoy de acuerdo totalmente con él, pero ¿por qué esa energía tiene que caer así en el suelo para que se coma la vaca? Claro. Vamos a ver, esa energía que puede configurarse como una materia diferente. Pues no sé por qué se dice siempre que los fantasmas atraviesan las paredes. ¿Te acuerdas de don Juan Tenorio? Hombre, por favor. Bueno, porque tienes es una constitución. Tú imagínate una pila de naranjas o de pelotas de ping-pong y tú coges un puñado de arena, de arroz, y entonces pasa por los intersticios. Bueno, pues es lo mismo. Es decir, para un fantasma la pared no es tan física como nosotros la vemos. Tiene intersticios intermoleculares. Ajá. Si tú tienes la composición energética de una vibración más alta, como el gas, imagínate, podemos atravesar esa pared. Le hemos preguntado solo también a un buen amigo de este programa, investigador, lleva muchos años también en la búsqueda en esto del misterio, es malagueño, es Antonio Peralta, y también le hemos preguntado si existe vida después de la muerte. Esto es lo que nos ha contestado. Bueno, pues creo, y digo muy bien creo, porque esto es una cuestión de fe, que es muy probable que en el momento en que el cuerpo se diluya, lo que denominamos muerte física, tal vez haya una energía, por llamarlo de alguna manera, o una entidad, por llamarla de otra, que sea la que mueve este cuerpo físico y que probablemente, repito, en ese credo mío, vaya ampliando círculos existenciales que pueden ser o bien paralelos al nuestro o bien de distinta vibración al nuestro. Pero creo que sí. Escueto, pero... Pero fíjate que es lo mismo. Es que yo cuando hablo de estas cosas es que las comunicaciones no lo están diciendo, y en muchas de ellas, ya verás, te dicen esto, de que tengo una vibración más, parezco un punto de luz. Es decir, es que es curioso, es muy curioso. Sol, en todos los programas le preguntamos a nuestro invitado cuál es su enigma favorito. Tú lo cuentas para otro programa, pero en esta ocasión le ha tocado a Jesús Callejo. Y nuevamente vamos a escucharle y verle, porque a él le hemos preguntado... ¿Cuál es tu enigma favorito, Jesús? Pues, a ver, hay varios enigmas favoritos. Hombre, siempre me quedo con algún enigma hispano, porque a lo mejor son los que más he investigado y aquellos de los que me siento un poco más cercano, ¿no? Y desde luego tenemos una buena colección para elegir, tanto del pasado como del presente. Hombre, uno de los enigmas que me sigue, ya digo, llamando mucho la atención, es el de Ágreda, el de Sor María Jesús de Ágreda, por todas las circunstancias que rodearon este caso, ¿no? Yo he estado varias veces allí, y que una mujer fuera investigada por la Inquisición como fue investigada, que contara lo que contó, que se pudiera producir esas evangelizaciones en un tiempo récord por parte de los franciscanos, que incluso de aportara o dejara allí objetos físicos como eran cálices y cruces, se dan unas circunstancias tan extrañas, tan fuera de lugar, que solo podía tener dos explicaciones, que fuera un monumental fraude o que realmente nos encontremos ante uno de los casos de teletransportación y bilocación más extraños de todos los que yo conozco. Y encima, con pruebas documentales y bueno, una persona que vivió no hace demasiado tiempo, estamos hablando del siglo XVII. Para mí es el caso número uno dentro de los enigmas hispanos.
Bueno, Sol, que nuestro tiempo de programa ha concluido, se ha pasado volando. Pues nada, a mí se me ha pasado volando también y encantada de estar con vosotros. Nuestra recomendación literaria, el libro que hemos presentado hoy de la editorial Atanor, Incógnita, Crónicas del Más Allá. Prólogo de Javier Sierra, su autora Sol Blanco Soler, Crónicas del Más Allá. Felicidades nuevamente, Sol. Gracias, no pensé, lo escribí primero para mí, ¿sabes lo que digo? Pero luego dije, pues yo creo que lo mismo que me ha hecho a mí bien puede hacerle bien a muchas personas. Gracias por haber estado en el programa, una gracias vez más. Gracias a vosotros, yo sabes que lo paso siempre maravillosamente bien. Y hasta una próxima ocasión, ¿no? Espero, espero. Claro que sí, Sol, gracias. Y a ustedes ya emplazarles para una próxima ocasión. Recordarles, como siempre, los datos del programa, que tenemos nuestra página web donde pueden encontrar los contenidos de este programa, entrevistas, reportajes de investigación, artículos, así también como nuestros programas de radio, lo que hacemos semanalmente. Nuestra web, www.misenigmasfavoritos.com, www.misenigmasfavoritos.com, y un correo electrónico para lo que deseen. Recibimos sus sugerencias, opiniones, casos, historias, críticas, todo lo que quieran en misenigmasfavoritos@gmail.com. misenigmasfavoritos@gmail.com. Sol, ¿tenemos alguna página web que dar tuya? Sí, es que aquí la tenéis en Venga. El libro. Por cierto, ¿cómo va el grupo EPTA? ¿Estáis investigando? Ah, muy bien, seguimos ahí al pie del cañón, siempre. ¿Sí? Siempre todo el mundo que quiera llamarnos, aquí nos tiene. Pues una página web que directamente nos da sí, Sol. Sí, además llevo yo el correo. Perfecto, sí. www.grupoepta, con H, sí. grupoepta.com. www.grupoepta.com, por si quieren contactar con Sol. Sí, ahí estaré. Y con el grupo EPTA. Encantado de haber estado hoy haciendo este programa. Hemos aprendido muchísimo, Sol, y yo creo que hay razones más que sobradas como para plantearse la posibilidad de que después de la muerte o después de la vida haya más vida. Un abrazo muy fuerte de todo el equipo que hace posible Mis Enigmas Favoritos. Hasta la próxima, amigo. Que sean felices.